Igor Tractors, servicio ágil, flexible y personalizado, presenta el siguiente espacio. Abrimos este último bloque entonces aquí en Agroinforme, en este clásico espacio de turismo rural. Señor, la presentación es suya. Bueno, ya casi que no necesita presentación, ¿no? Claro. Lo estuvimos hablando durante todo el programa. Nos vamos a la Macarena, disfruten de las imágenes y la nota. Presenta este espacio Taller Cantonet. Llegamos a la Macarena una vez más para participar en esta oportunidad de la recolección de manzanas. Pero además también hablamos sobre la importancia de los humedales para el ecosistema mundial. Lo que se disfruta del almuerzo aquí en la Macarena es impresionante. Una comida casera de campo con productos de aquí. Estamos en la zona de Melilla, pero ahora es momento de irnos a la recolección de manzanas. Ustedes pueden venir hasta el mes de marzo, hay tiempo para venir a participar de esta actividad. Estamos en la zona de Montevideo Rural. Bueno, yo ya tengo mis manzanas. Obviamente la bolsa es chica porque si es más grande y con toda la gente que viene a practicar esta actividad, se quedaría sin manzanas en muy poco tiempo. Pero no, algo que les quiero recomendar cuando vengan es gorro fundamental y protector solar. En lo que tiene que ver con pantalón o bermuda, eso va en el gusto de cada uno. Si venimos de bermuda, lo único que podemos sentir un poco es el cosquilleo de los pastos típicos de estos lugares, pero nada, es muy lindo. Mariano, gracias por recibirnos en la Macarena una vez más. Y llegamos en una época donde estamos en plena cosecha de la manzana, que es una de las actividades que podemos hacer. Háblanos de esto. Bueno, ya en un año normal, esta es la época de que empezamos a cosechar manzanas, peras. Ya en los duraznos estaríamos en las tres cuartas partes de la cosecha, ¿no? Y bueno, y hoy, como decía el locutor, es lo que hay valor. Bueno, pero como atractivo turístico, ¿qué importancia tiene la cosecha de productos en un establecimiento rural en el área rural de Montevideo? Cuando empezamos con esta propuesta, la idea era poder mezclar el área natural que nosotros tenemos, que es la mitad de la superficie nuestra, unas 40 hectáreas, que forma parte de lo que son los humedales de Santa Lucía, y la parte productiva, y cómo ver que se puede producir y cuidar el medio ambiente. Entonces, en la parte productiva usamos técnicas de conservación del medio ambiente, ¿no? Y en la parte del medio ambiente lo conservamos y tratamos de que no existan contaminantes que vengan del área productiva, ¿no? Como ven, no paramos de hacer actividades, ¿no? Ahora dejamos la cosecha de manzanas, la recolección, y nos vinimos a navegar. Vamos a navegar por los humedales, uno de los humedales, porque estamos en la zona de Melilla, muy cerquita del departamento de Canelones. Vamos a llegar hasta el Arroyo del Colorado, que es el que divide Montevideo con Canelones. En un momento donde se celebra el Día Mundial o la Semana de los Humedales, y Uruguay
es parte, se suma a esta propuesta con áreas muy importantes. Y aquí estamos en uno de los eslogans de la Macarena, es al final del humedal. ¿Qué importancia tiene el humedal para el ecosistema del mundo? Los humedales estaban considerados lugares sucios, bañados, pantanos. Nosotros tenemos toda la idea de los que somos más viejos, del lagarto Juancho y de todas esas cosas que había que erradicarlo, ¿no? Uno ve películas de Estados Unidos de lo que son los pantanos de la Florida y como que el humedal es algo feo, mosquitos, o sea, la gente, hay películas de terror, el monstruo del pantano, bueno, toda una cantidad de cosas que se asocian a los humedales. De hecho, lo nuestro no solamente es un humedal, sino que los humedales del Santa Lucía son humedales urbanos, o sea, son humedales que están cerca de centros poblados. Más del 90% de los humedales urbanos del mundo en los últimos 100 años han desaparecido. Se han utilizado para otras cosas, con otros fines, ¿no? El Uruguay, como lo que sobra es tierra y nosotros no somos tantos habitantes, porque sí, esto se ha mantenido, por suerte, en forma completamente virgen, ¿no? Dos preguntas en una. ¿Por qué al final del humedal? Porque el humedal virgen en Montevideo termina en el establecimiento nuestro. El cachito que queda después de nuestro establecimiento lo usan con fines productivos, tiran ganado o plantan alguna cosa, ¿no? Si bien los humedales no son para eso y no les da ningún tipo de rendimiento, pero como les sobra la tierra y porque la usan para algo. Pero hasta nuestro lugar el humedal es virgen, completamente virgen. Tiene todas las plantas que tienen los humedales y como no tenemos acceso a gente en estos lugares, están como son, ¿no? Los humedales en el mundo están protegidos por una organización que se llama Ramsar, que protege a los humedales en todo el planeta, ¿no? Que es una organización que se fundó en 1973. Ramsar es una ciudad que queda en Irán. Uruguay suscribió al tratado al tratado Ramsar en 1977, 4 años después. Y bueno, y con eso se trata de proteger lo que son nuestros humedales, ¿no? No solo los de Santa Lucía, que fueron los únicos que entraron como SNAP, o sea, como Sistema Nacional de Áreas Protegidas, sino los esteros de Farrac, los humedales que hay en Rocha y todo eso, ¿no? Y bueno, el humedal es muy importante en la vida de la gente, ¿no? Hay funciones que se llaman funciones ecosistémicas que tienen los humedales. La flora, la fauna que tienen los humedales son propios. Pero los humedales todavía, los humedales nuestros, los humedales de Santa Lucía, yo creo que es el único humedal salobre en toda Sudamérica. O sea que el ecosistema que tenemos en nuestros humedales es propio, ¿no? Es un punto más en favor de nuestros humedales. Los humedales, como un humedal, ¿qué es? Es un lugar donde hay agua. Mira qué vivo. Pero un humedal es un pantano, un arroyo, una cañada, un manglar, un río, un tajamar, donde hay aguas temporales o permanentes, dulces, salobres y saladas. Bueno, nuestro humedal es el único humedal salobre en Sudamérica, porque el agua que baña en nuestros humedales es el agua del Río de la Plata, que es agua salobre. Y bueno, y tenemos características propias que quizás otros humedales no tengan, no decir que sean más lindos, sino características propias de nuestros humedales. La mitad de las aves que hay en Uruguay viven en nuestros humedales, ¿no? Hay una cantidad de plantas que son propias de los humedales, que se adaptan muy bien a los humedales, caso el ceibo, ¿no? Nuestra flor nacional. Pero después, nosotros en nuestro espacio de humedales tenemos montes nativos. Tenemos una cantidad de donde la tierra es un poquitito más alta y ahí se forma un monte nativo. No es la idea solamente de lo que ven en Santiago Vázquez con un humedal chato, plano, solamente con cola de zorro o con juncos, sino un humedal donde hay espinillos, coronillas, talas, sombra de toro, anacahuitas. Los montes nativos nuestros, que son de los pocos que quedan en Montevideo, tienen todas esas variedades de árboles, ¿no? Y viven en un ecosistema, como ya digo, propio. A nivel de lo que es un humedal, los humedales son tremendamente importantes en la ecología mundial, ¿no? Están los humedales que están en Brasil, el Pantanal, los humedales, los Everglades, todos esos son humedales, ¿no? Son pantanos, bañados y todo, pero los humedales, entre sus funciones está la depuración de aguas, ¿no? El agua que hay en nuestra zona, el agua que de lluvia, que cuando se vuelca a mezclarse con el agua del Río de la Plata,
es agua que pasa por un filtro natural que lo da el humedal. Nosotros también tenemos una maqueta demostrativa acá de cómo funciona eso. Los humedales son los lugares por donde los acuíferos se llenan de agua, ¿no? Y el agua subterránea hoy es importantísima en el mundo, ¿no? Nosotros formamos parte de uno de los acuíferos más grandes que hay en el mundo, que es el acuífero guaraní. Tenemos en la zona de la costa otro acuífero muy importante, que es el Raigón. Y bueno, poquitito hablando así en rasgos generales de los humedales, ¿no? Bueno, y ustedes en ese sentido también proponen un paseo por parte de uno de estos humedales, ¿no? Claro, nosotros lo que tratamos de hacer son recorridos. En un monte que tenemos, un monte que le pusimos el Monte de los Pájaros Pintados, porque tenemos toda una galería de fotos de aves, de animales, de plantas que tenemos en nuestros humedales, un pequeño anfiteatro, y cuando vienen grupos o escuelas o institutos, les hacemos una presentación en el lugar a través de pantallas de televisión y todo eso, ¿no? Mezclando un poco la tecnología con lo natural. Pero no es lo mismo encerrar a un niño en un salón de paredes de concreto que estén en el ambiente completamente natural, con animales, con pájaros que están cantando, con, no sé, es una sensación completamente diferente. Mariano, gracias. Bueno, las órdenes y que vengan a visitarnos cuando quieran. Y para despedirnos, qué mejor que disfrutar de una exquisita merienda aquí en La Macarena, con productos totalmente caseros. Hay café con leche, hay jugos naturales, que fue lo que nosotros elegimos en esta oportunidad, tortas dulces, tortas saladas, de todo. Disfrutamos de paseos por el río, disfrutamos de paseos por el arroyo, estuvimos en la chacra recolectando manzanas, así que qué mejor que despedirnos de esta manera. ¿Pasamos cómo se hace para ir a La Macarena? ¿Está cerquita? ¿Cuántos minutos? 30 minutos del centro. 30 minutos. Ruta 5, claro. Camino de la Redención, claro. Y Camino Paja Brava. Está bien. Y Los Camalotes también. Muy cerquito. Camino, Camalote. Camino de los Camalotes. Sí, también. Sí. Y después. Muy, muy cerquita. Ahí está. 30 minutos. Se puede llegar un poco antes del mediodía para, bueno, quien le gusta tomar mate, recorrer bajo los árboles. Y degustar manzana, caminar, como usted. Como, bueno, después te llevan a las chacras. ¿Qué hace con la manzana? La producción también de mermeladas y todo lo demás, ¿no? Sí, sí. Hay, bueno, jugos de manzana, mermeladas, postres hechos, claro, con manzana. Y bueno, después sale el grupo que... Bueno, creo que sea Mariano el que le haga la producción esa, ¿no? No, hay gente en la cocina que la elabora muy bien, bueno, queda muy rica. Graciela, la señora de Mariano. Es la que debe saber. Es la que sabe. Mariano sabe de humedales, claro, y Graciela sabe mucho de cocina y de plantas. Una alegría muy especial cuando realmente cuidan de esta manera, sí, esto tan, tan lindo que tiene el Uruguay todo, que son los humedales y que está tan cerca de acá de la capital. El agradecimiento, trabajando ya para el próximo sábado. Sí, ya termino, salgo de acá, me voy a Paysandú. Bien. Tercera edición de la Cata Nacional del Tomate, así que vamos a estar hoy y mañana haciendo la producción para que el próximo sábado ya la tengan acá. Buen viaje. Gracias, que pasen bien.